Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Muchas gracias. Ay, Dios, qué bonito sueño tuve. Quiero ver un poco de qué hay aquí en la televisión. A ver. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos, vamos, vamos! Al circo Batay de hermanos, ¡vamos! Damas y caballeros, niños y niñas, tengo el honor de presentarles al circo Batay de hermanos por primera vez en la ciudad de Manchester, presentando su nuevo espectáculo. ¿Qué esperas para ir al circo más hermoso de México? ¡Vamos! ¡Guau! Wow. El circo Ataide en mi ciudad. ¡Ey, qué guapo estoy! Mírenme, ahí estoy. Un nuevo circo en mi ciudad. Siempre es bueno que vengan nuevos circos. Entonces tenemos una nueva aventura, chicos. Adiós, familia, ya me voy. Ok, chicos. Está lloviendo. A ver. Ok. Tiene mucho que no visitamos circos, aproximadamente como unos, ¿qué será? 5 meses que no vamos a ningún circo, entonces creo que ya es tiempo de ir a visitar nuevos. Ok, así que vamos a ir a visitar el circo Batay de hermanos. Aprovecho para mandar saludos a todos ustedes y muchas gracias por estarnos apoyando tanto en el canal. ¿Y recuerdan? El último circo que visitamos fue este que está aquí, que es el circo más grande del mundo. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ataide! ¡Qué bonito está! Vamos a entrar al Ataide. ¡Wow! Bastante bonito, ¿eh? ¡Ataide! ¿Qué dice por aquí? ¡Hola! Soy el señor Ataide. ¡Bienvenido a mi circo! Este circo tiene casi 130 años de antigüedad. ¡Sí! ¡Somos viejos! Tengo el circo más famoso de todo México y muy bonito. Este circo cuenta con 4 carpas bastante grandes y elegantes. Bueno, pues las carpas, pues esa sí está gigante. Está, pues también, sí, sí están grandes. ¿Qué dice ahí? ¡Wow! ¡Ataide! Estuviera bien como para hacerse una foto por aquí. Psh, ok. Espero te guste mucho mi circo. Disfrútalo y diviértete. Ok. Y aquí tendríamos la entrada del circo, chicos. A ver qué hay por aquí. Pues sí están grandes las carpas, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Palomitas, dulces, nachos, papas, tacos. What the fuck? Este circo sí está cool, tiene tacos. Tenemos hot dogs o perro caliente en español, sodas. Y agua, ok, el agua es buena para la salud, chicos. Recuerden tomar mucha agua todos ustedes para que tengan cuerpos sanos y coman verdura. ¡Guácala! No me gusta la verdura. Hay verduras que saben buenas. Ok, miren, esto está súper gigante. Wow. Muy bonita la decoración de los caminos, miren. Ok, aquí sí no hay nada. Y por acá. Ok, creo que estamos llegando a la carpa. Está muy bonita toda la decoración, ¿verdad, chicos? A mí me está gustando mucho cómo se ve el circo Batay de hermanos, chicos. A ver, vamos a verlo por acá adentro. ¡Wow! Sí, pues está muy bonito, chicos, miren. Ok, ¿cuántas hileras de asiento tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Está grandecito. Miren, como siempre hay sistemas de redstone. ¿Qué es esto? Oh, apaga la pista. ¿Y este? Ok. A ver, enciéndete. Enciende. ¿Y este? A ver. ¡Wow! ¡Qué padre! Está muy muy padre, chicos. A ver. Vamos a ver, creo que esta es la entrada de los artistas. Sí, aquí atrás se esconden. Y ya por aquí, cuando te llaman, aquí viene, chicos y chicas.
Mine. Hola. Bienvenidos al circo, Atay de hermano. Qué bonito. Está muy, muy, muy hermoso, chicos. Hey, hola mis creadores, ¿cómo están? Aquí otra vez Mind Producciones y como siempre espero que estén de lo mejor porque yo estoy muy pero muy bien. Y sean todos ustedes bienvenidos chicos a un nuevo episodio de los circos en mi ciudad. En esta ocasión nos tocó hacer el fabuloso circo a Tide Hermanos a petición de varios de ustedes chicos. En el capítulo anterior de Construyendo un Circo construimos este que está por aquí, el cual pues nos ganamos el Guinness de Minecraft del circo más grande del mundo construido. Pues aquí está. Cuenta con 10 carpas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y tenemos por acá el Ataide, que hay tutorial, hay tutorial de cómo hacer uno parecido a estos, que hice el tutorial del circo Rolex. Hay tutorial, miren, esta tiene 1, 2, 3, 4 carpas hermosas. Estas son las que más me gustó. La principal también está cool, pero me gustó más esta porque es similar a estas. Y como que este tipo de carpas me gusta muchísimo. También pues trabajamos el tema de los letreros de Ataide. Y por acá tenemos otro de Ataide, que si se fijan es el mismo que este, solo que en diferentes colores. En vez de decir Circus, pues este dice Ataide. Ok. Viéndolo por fuera, como podemos observar, tuvimos que hacer una cerca para que no pudieran entrar los intrusos. Así, miren, cubriendo todo el circo. Por acá también le escribí a Ataide, chicos. Dije, bueno, por aquí también se lo voy a escribir como decoración. Estos son los túneles por donde entras. Pues por aquí podemos ver un poquito mejor las carpas, que aquí están apareciendo unas fotos de cómo fuimos construyendo todo el circo. Miren, como podemos observar, está muy bien detallado, está muy bien conseguido. Y mire, ¿cuánto te tardaste construyendo el circo, Ataide? Aproximadamente una semana, chicos. Así es, esta carpa pues no me gustó mucho, pero al final decidí dejarla, ya que a mí me gusta trabajarlas más así. Pero bueno, y se hizo el intento. Podemos observar, tenemos banderitas muy bien conseguidas, miren, están bien, bien padres, chicos. Y todas las carpas tienen sus respectivas banderitas. Y la carpa principal también tiene, ¿ya vieron? Está muy, muy, muy padre. Bueno, ahora vamos a pasar dentro del circo, chicos. Pues por aquí ya vieron en el tipo cortometraje que hice cómo fuimos entrando. Aquí decidí poner la dulcería en esta primera carpa para después pasar por acá. Acá tenemos la segunda carpa. Aquí ya no supe qué poner, chicos. Dejen en los comentarios qué quieren que ponga por aquí. Esto es una carpa antes de entrar a la principal. Aquí ya estamos en la carpa principal, chicos, que como pudieron observar tenemos un mecanismo de redstone, el cual pues miren, este lanza fuegos artificiales. ¿Ya vieron? Este pues prende y apaga las luces en forma de círculo. Miren, se prende así como turrun, turrun. Se apaga, miren, run. Se prende, run. ¿Ya vieron? Esta es la luz general. ¿Ya vieron? Y hay tutorial, chicos. Claro que hay tutorial de cómo hacer el sistema de redstone en los circos también, por si quieren hacerlo. En la parte de dentro, chicos, por aquí podemos asomarnos a ver todo lo que es el sistema de redstone. Miren, deja por aquí, miren por acá arriba. Muy bien conseguido. Acá pues no hay nada. Miren, todo esto. Si seguimos la corriente, nos va a bajar por acá. Y es esta misma de aquí, va a bajar. Se va a encargar de encender también el escenario. Ok, y esta es la que enciende la pista. Miren, son varios mecanismos que tuvimos que elaborar para hacer funcionar el circo. Pero les digo que esta vez sí hay tutoriales de cómo hacerlo. Les voy a dejar en la descripción. Muy bien conseguido el circo, chicos, miren. Bastante grande, como podemos observar, está muy muy bonito. De acá arriba parece todo como un rombo. No sé por qué. Y ya de abajo pues ya parece pues un circo así redondito, normal, miren, de aquí ya se ve normal. Ok, chicos, este sería el circo que logramos hacer el día de hoy, chicos. Les digo, la verdad está muy bonito. A ver, vamos a salir de acá, están las dulcerías.
Okay. Y tenemos pues las otras carpas que están acá, que tampoco sé qué hacerles, la verdad, chicos, a ver si me recomiendan qué ponerle dentro, ya que solo es como decorativo. No hay nada en su interior, miren. No tenemos nada, 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 solamente están las carpas. Y eso es todo, chicos, las puras carpas. Hay que rellenarlas también. Ok. Todo el circo que tenemos, miren, está muy padre como para hacerte una foto por aquí. Hay que decir whisky, ¡pum! Tomar tu foto. Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho este circo. Por favor, apóyenme con likes. Dejen en la descripción qué próximos circos quieren que haga. Tenía pensado en crear el Circus du Soleil, pero ya me lo dirán ustedes. Mi nombre es Mina y nos vemos en un futuro capítulo, chicos. Recuerden, únanse al clan JXB. Dios los bendiga y la Virgencita también. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye, bye. My dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kicked me out of life, bro. Ay, I just don't wanna be friends. Ay, I give her a dick, she a man. Ay.